Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy decidí hacer una investigación y revisar varios estudios acerca de avances tecnológicos y descubrí cosas que han estado bien escondidas. Es por eso que estos son 9 secretos sobre la tecnología que no quieren que tú sepas. Número 9. Siempre hay ojos que te observan en la red, y esos son los de tu proveedor de acceso a internet, ya que él tiene tus datos completos y conoce cómo navegas. Él sabe si has descargado una película o una canción, y es así que aunque lo hagas en la soledad de tu habitación, hay ojos que te están observando. Número 8. Ningún teléfono móvil ha provocado accidentes en los aviones. En este momento no hay ningún caso documentado de que un celular haya producido alguna falla mecánica que haya hecho una catástrofe aérea. Es decir, no hay ningún caso documentado que un celular haya tirado un avión. Aún así, se recomienda que pongas tu celular en modo avión. Número 7. La opción de privado o incógnito en tu navegador es una mentira. Lo único que hace esta opción es decir a tu navegador que no guarde las cookies ni tus búsquedas en Google. Pero aún así, las páginas web que tú visitas quedan guardadas en tu dirección IP. Número 6. Las impresoras son baratas y desechables. El verdadero negocio de las empresas son los cartuchos para la impresora, que son demasiado caros. Hay ocasiones que el precio de los cartuchos es mayor que incluso que el de la propia impresora. Además, las compañías le ponen chips a los cartuchos para que no los puedas rellenar, ya que cuando lo rellenas, acabas con su negocio. Número 5. Existe una ciberguerra a nivel mundial. Es así que países como China, Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia tienen un ejército de hackers atacándose en este momento, y tú estás vulnerable. Ni con los mejores antivirus te puedes proteger. Número 4. Tu PC es tóxico. Ahora bien, es verdad que los fabricantes se han esforzado para reducir las sustancias químicas nocivas de los ordenadores, pero estas no se han eliminado del todo. Es decir, cada vez que tú ocupas una computadora o un gadget, te estás envenenando. Número 3. Tu móvil. Aunque tú no tengas prendida la función de ubicación, delata el lugar en el que te encuentras. Solo hacen falta las coordenadas de la última torre a la que se conectó tu teléfono. Y es que el teléfono siempre se conecta a la torre más cercana. Número 2. Tu webcam puede estar espiándote. Las cámaras se pueden hackear y no se necesita un hacker súper inteligente. Simplemente con sencillos programas se puede lograr. Podría espiarte en este momento una persona de otro país o simplemente tu vecino, el cual conoce un poco de programación. Número 1. Todos los productos tecnológicos están hechos con fecha de caducidad. En el pasado, las empresas hacían productos extremadamente resistentes, y además las piezas de refacción, por si se descomponían, costaban muy poco dinero. Pero se dieron cuenta los fabricantes que necesitaban vender más. Es por eso que empezaron a realizar productos desechables, los cuales se acaban muy rápido y no se pueden arreglar fácilmente. Además, las piezas de refacción se volvieron muy caras, para que la gente prefiriera tener que comprar algo nuevo y no arreglarlo, ya que arreglarlo les salía más caro. Bueno familia, estos son 9 secretos de la tecnología que no quieren que tú sepas. Ahora ya los conoces y puedes tener mucho más cuidado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, eso me apoyaría muchísimo para crear más contenido así. Además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Ya por último, porque tú lo pediste, ya están a la venta las playeras oficiales de Tu Cosmópolis, las cuales están geniales. Si tú eres de México, ya puedes pedir la tuya. Te dejo el link en la descripción. Por el momento es todo familia, saludos inteligentes, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video, si no es que antes se acaba el mundo o me llevan por decir los secretos que no quieren que tú sepas. Espero que no pase. Bueno, bye.